Aquí me huelen y me vuelan comentando desde mi habitación, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual hoy vamos a ver los easter eggs del nuevo modo de juego que han incluido en Rainbow Six. Ya sabéis, el nuevo modo de juego Southdown, que si alguien no lo conoce, pues id a vuestra PlayStation, vuestra Xbox, vuestro PC, iniciad Rainbow porque ya está en marcha, y es un evento que se juega pues con cowboys y cowgirls. La verdad es que mola muchísimo, y yo creo que es actualmente de los mejores eventos que han puesto en todo Rainbow Six, incluso por encima de Outbreak, diría que está. En el caso, vamos a ver, ya os digo, todos los easter eggs que hay, y además vamos a ver un easter egg extra que he visto, que también pues lo metemos así. No tiene nada que ver con el nuevo modo Showdown, porque es un easter egg que ya estaba, pero quiero verlo porque está muy chulo. Así que nada, vamos a dar comienzo. Vamos con el easter egg primero, que no tiene nada que ver con Showdown, simplemente quiero mostraroslo, ¿vale? Es un easter egg para maestro, y lo que vamos a hacer con él es irnos a equipamiento. Vamos a ir a las pistolas, y aquí en las pistolas, en camuflajes, ¿vale? Si nos vamos a los de la pistola propia de maestro, ¿vale? Este de aquí, vamos a meterle zoom, vamos a ampliarlo. Si nos fijamos, tiene una especie de inscripción que pone 357 pasta cal made in Italy. Es decir, calibre 357 de pasta hecho en Italia. O sea, un easter egg muy curioso, muy divertido. Y bueno, aquí tenemos con maestro. Y ahora sí que sí, vamos a proceder a los easter eggs de lo que viene a ser el evento Showdown. Vamos a empezar con uno muy sencillo, que es el primero de todos, que se ve en la colección que tenemos de Alpha Packs, que la verdad es que molan muchísimo, ¿vale? Vamos a darle. Y aquí, chicos, si nos bajamos al camuflaje de la cabeza de Maverick, si le metemos zoom, podemos ver que lleva el palillo de Lesion típico en la boca. Ya sabéis, Lesion en su skin default, en la skin normal que tiene, va con un palillo. Y pues Maverick se conoce que se lo ha robado o algo, y lo lleva ahora él con su skin. Así que bastante gracioso, ¿no? Ese pequeño guiño al palillo de Lesion. Y ahora ya vamos con los easter eggs que están ya in-game. Bueno, comenzamos defendiendo. Vamos a cogernos a quien sea, da igual. De hecho, bueno, sí, venga, vamos a cogernos a Libby, da completamente igual. Y vamos a buscar los primeros easter eggs. Va a estar difícil porque hay que buscarlos in-game, y eso pues nunca favorece a nadie, ¿no? Pero bueno, ellos son dos, así que aprovecharemos para buscar los easter eggs. Vamos a empezar con uno muy interesante de Outbreak, que se encuentra justamente en la parte trasera de la iglesia, ¿vale? Aquí, según nacemos, si vamos a esta tumba que tenemos aquí detrás y la rompemos, vamos a romperla, se oirá una especie de rugido, ¿vale? Lo de zombie. Y si lo rompemos, podemos ver la calavera. A ver si podemos quitar las maderitas un poco, ¿vale? Pero esto es una calavera de uno de los zombies de Outbreak. ¿Os acordáis de ellos? Pues aquí lo tenemos, una calaverita que han puesto del jefe, bueno, del zombie este que era tan grande, que cogía carga y demás. Pues este es, no me acuerdo cómo se llamaba, el que en plan empujaba, que ahora Nomad tiene su habilidad, por así decirlo, ¿no? Pues aquí está. Y luego otro easter egg que tenemos es aquí en esta tumba. Si no estoy mal, vamos, pone M. Stracher, vaya, y pone Worry too little about grenades, que es un poco un guiño a la frase que dice Jagger cuando pone su cacharro, ¿no? Que, espera, que están cuestionando el objetivo. Ay, por favor, estoy grabando, ¿eh? ¿Te importa? Gracias. Lo he dicho, que es un poco la frase, ¿no? Que siempre dice Jagger cuando coloca su dispositivo, cuando, por supuesto, tenemos el juego en inglés. En español no sé qué dirá, pero en inglés dice en plan too worried about grenades, creo. No, no os preocupéis de las granadas ahora o algo así, ¿no? En inglés. Ahora mismo no me acuerdo de la frase exacta. Pero bueno, este es, la verdad, un guiño muy bueno. Y ahora, pues, vamos a buscar otros easter eggs, porque este último jugador parece ser que no va a atacar. Así que, pues, vamos a la siguiente ronda. Vale, vamos con ello. No hay muchos más easter eggs. Creo que hay unos dos o tres más. Ya os digo, no hay muchos, muchos easter eggs que se conozcan en este mapa. Pero bueno, aquí los tenemos. De todas formas, también os voy a decir una curiosidad que hay ahora al empezar, que es que podemos disparar a la campana que hay en la iglesia y suena, ¿vale? Fijaros, ahora que vamos a disparar y ya veréis cómo suena. Si el Giri este se calla, que no oigo nada, ¿vale? Fijaros. Silencio. Bueno, no sé si lo estaréis oyendo, pero suena, y suena bastante. Obviamente, si estamos más cerca, suena más. Luego probamos a dispararle. Vamos ahora con uno de los easter eggs que más me ha flipado a mí, que es que si golpeamos esta pared, en la que pone NJT,
¿vale? Que no sé ahora mismo lo que significará NJT, podemos encontrar el DeLorean de la peli de Regreso al Futuro. Este easter egg es una pasada, porque la verdad es que es un guiño brutal a la tercera peli, creo que es, de Regreso al Futuro, en la cual vienen a una zona del oeste. Y bueno, ahí tienen pues que desarrollar la peli, ¿no? Así que nada, ahí está el easter egg, ya os digo, muy bueno. Vale, este me mata. Iba a enseñaros más easter eggs, pero ha aparecido un señor por aquí. Y lo dicho, ese es buenísimo porque un guiño al DeLorean, que además es uno de mis coches favoritos. Y a Regreso al Futuro, que es la verdad es que una saga tremenda, bueno, una trilogía tremenda, pues la verdad es que mola muchísimo. Ahora a ver la siguiente ronda si podemos ver más easter eggs. Vale, vamos a ver si en defensa podemos hacer estos últimos easter eggs que nos quedan, que son unos panfletos de Wanted, ¿no? De Reward, que hay por el mapa. Vamos para este lado, que sé que hay uno fijo, pero seguro que hay más easter eggs. Lo que pasa es que yo no he podido explorarlos, estoy seguro de que pueden haber muchos más, ¿vale? Vamos para acá, a ver si no me matan, enseñándolo, ¿vale? Como veis, aquí hay una reward, una recompensa de $4.500 para Caveira, ¿vale? Dice que... bueno, veis, ahí veis que pone Caveira. Es que no me dejáis, ¿eh? Es que pone Caveira. Y nada, como podéis ver, pone The Brazilian Blade, ¿no? Blade juraría que es cuchilla o filo, ¿no? Creo que significa blade. La verdad es que ahora mismo no lo sé, creo que es cuchilla o algo así. Entonces, la cuchilla brasileña. Y debajo, pues si me dejasen leer, os diré lo que pone. Vamos con otra ronda porque me han matado. A ver si ahora en ataque no me pusean tanto, porque el problema es que en defensa es más complicado. ¿Veis? Aquí. Ah, mira. Pues esto no me había fijado. Esto es otro easter egg, ¿no? Es un rayo cayendo. Oh, mira esto. De verdad que me lo acabo de encontrar, ¿eh? Esto es el... parece un rayo cayendo en el reloj de... ¿de qué pone? A ver. Con... Minds. Ojo, viene por aquí uno. A ver, que estoy grabando, por favor. Que estoy... vale, gracias. Lo dicho, esto es el reloj también de Regreso al Futuro, ¿vale? Esto es un easter egg también a lo del DeLorean. Vamos a ganar, en serio. Bueno, así que ahí lo tenéis. Y vamos a ver si los compañeros mueren o algo. No, por favor, muérete, que estoy grabando. Por favor, nada. Voy a tener que enseñaroslo en otra partida. Bueno, vamos a ver si ahora nos dejan grabar. Vamos a ver qué pone por aquí. Seguro que podemos encontrar alguno. Algún easter egg más. Yo ya me he motivado. Mira, aquí lo hemos encontrado de nuevo, ¿vale? Hay varios panfletos de estos por el mapa. Y aquí tenemos el de la Caveira, ¿vale? Como habíamos visto. Y abajo pone: se busca por asesinato, robo. Espera, es que no nos dejan, ¿eh? A ver, que te busca. No le he dado, pero bueno. Joder, vienen por ahí también. A ver si me dejan leer el cartel. Bueno, se busca por robo de plan de bolsillo, vaya, carterista, secuestro y extorsión. Es gracioso que se busque por extorsión a Caveira, porque al final su habilidad es pura extorsión, ¿no? Me dejáis en paz. Es que no me dejan grabar, de verdad lo digo. He tenido que matar a los tres porque no me dejan. O sea que vamos a ver, ahora sí podemos hacer todos los easter eggs. Bueno, vamos a ver si nos dejan ya ver el último easter egg de todos. Vale, se encuentra en esta zona, entonces hay que tener cuidado de que no venga por aquí a rusear. Vale, parece ser que nos han dejado en paz. Y aquí, chicos, vale, si nos metemos por aquí, a ver si nos dejan, vale. Si nos metemos por esta zona, vamos a encontrar que hay un cartel de ese busca. ¿Dónde está el cartel? Madre mía, lo desubicado. ¿Dónde está? Aquí está, ¿vale? Aquí, ¿vale? En el cual vemos que se busca caer, ¿vale? Vivo o muerto por 10.000. La cobra marroquí. Y vamos a ver lo que pone abajo. Lo que pasa es que está en una altura muy mala, ¿vale? Se busca por... ¿qué pone? No sé qué pone ahí. Item robbery, o sea, por algo de robo. I bet on... Buah, es que no lo leo, ¿eh? Lo veo muy borroso. Objects, algo de objetos. Es que no lo leo, se ve muy borroso. A ver, este señor... está pequeñito ya. No sé, no lo leo muy bien, chicos. Y... es que no lo leo muy bien, ¿eh? Me estoy aquí dejando la vista. A ver. That injustice of peace. Pues me da mucha rabia. El de Caveira se leía muy bien, pero este... es que no sé si eso es una N2T. Conspiracy debe ser... no sé, algo de la... de no sé. De conspiración de la injusticia. Y voy para el punto que aún perdemos. Contra. Bueno, chicos, esos son todos los easter eggs. El de Caid, si vosotros podéis leerlo. Yo es que no veo bien también, estoy medio cegato.
Y yo creo que, vamos, son absolutamente todos. Si alguien conoce algún easter egg más, me lo puede dejar en los comentarios, ¿ok? Y podemos, pues, intentar hacer una segunda recopilación si hubiesen bastantes easter eggs. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en uno próximo. ¡Chao, chao!